Hare Krishna, buenas noches a todos ustedes. Este día es muy auspicioso porque vamos a leer, es auspicioso, se va a volver auspicioso porque vamos a leer un pasatiempo, un relato trascendental del Srimad Bhagavatam, el séptimo canto, que nos habla lo que aprendió Prahlad Maharaj en el vientre. Y es muy bonito lo que nos enseña aquí. Vamos a quitar aquí por el momento, la pantalla de visión. Vamos a detenerla para poder leer, o no, si se puede, ¿verdad? Capítulo 7 del séptimo canto, titulado así la ciencia de Dios, el canto en sí, es el capítulo 7. Podemos leer el resumen que dio Srila Prabhupada. Dice así: pero primero vamos a ofrecer nuestras respetuosas reverencias con el mantra de invocación y reverencias que se canta para recitar todos los Puranas. Vamos a poner un poquito de vayan. Muy bien, ya está. No, le puse pausa, ¿verdad? Perdón, perdón. Así ya está. Ahora sí ya está. Vamos a hacerlo chiquito. Muy bien. Muy bien, ahora sí. Es un mantra muy bonito, un vayas con música ambiental, muy bonita de relajación. Bueno, vamos a leer este capítulo. Pero primero recitemos el mantra que siempre se invoca para hacer que vengan muchas bendiciones al recitar los Puranas y el Mahabharata. Narayana Namaskritya Naranchaiva Devi Sarasatim Vyasang Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lo que Prahlad aprendió en el vientre de su madre. Voy a bajar el sonido aquí, permítame. Ahí está. En este capítulo, Prahlad Maharaj, para disipar las dudas de sus compañeros de clase, los hijos de los demonios, explica que mientras estaba en el vientre de su madre, escuchó las instrucciones de Narada Muni acerca de el Bhagavad Dharma. Ok, vamos a ir leyendo. Cuando Hiranyakachipu abandonó su reino para ejecutar rigurosas austeridades en la montaña Mandara Chara, los demonios se dispersaron. Por aquel entonces, callado, la esposa de Hiranyakachipu estaba embarazada. Los semidioses nacieron. Pensaron que llevaba otro demonio en su seno y la detuvieron con intención de matar a su hijo tan pronto como naciera. Pero cuando la conducían a los planetas celestiales, se encontraron con Narada Muni, quien les disuadió de su propósito y brindó refugio a Kayadu en su ashram hasta el regreso de Hiranyakachipu. En el ashram de Narada Muni, Kayadu oró por la protección del niño que llevaba en el vientre. Narada Muni la tranquilizó y le dio instrucciones acerca del conocimiento trascendental. Prahlad Maharaj, aunque era más que un bebé en el vientre materno,
escuchó con gran atención esas instrucciones y se benefició de ellas. El alma espiritual siempre está aparte del cuerpo material. La forma espiritual de la entidad viviente no está sujeta a cambios. Toda persona que esté por encima del concepto corporal de la vida es pura y puede recibir conocimiento trascendental. Ese conocimiento trascendental es el servicio devocional. Y Prahlad Maharaj, mientras vivía en el vientre de su madre, recibió las instrucciones de Narada Muni acerca del servicio devocional. Toda persona que se ocupe en el servicio del Señor, siguiendo las instrucciones de un maestro espiritual genuino, se libera de inmediato. Una vez fuera de las garras de Maya, queda libre de la ignorancia y de los deseos materiales. Todo el mundo tenemos el deber de refugiarnos en el Señor Supremo, para así liberarnos de todos los deseos materiales. Sea cual sea la condición material en que nos encontremos, podemos alcanzar esa perfección. El servicio devocional no depende de las actividades materiales, de austeridad, penitencia, yoga místico o actos piadosos. Incluso si carecemos de esas cualidades, podemos alcanzar el servicio devocional por la misericordia de un devoto puro. Texto número 1. Narada Muni dijo a Prahlad Maharaj, dijo Prahlad Maharaj, perdón, Narada Muni dijo, Prahlad Maharaj, a pesar de haber nacido en una familia de asuras, era el más grande de los devotos. Ante la pregunta de sus compañeros de clase, los hijos de los asuras, recordó las palabras que yo le había dirigido y contestó a sus amigos de la siguiente manera. Prahlad Maharaj dijo, cuando nuestro padre Hiranyakashipu se retiró a la montaña Mandarachala para someterse a rigurosas austeridades, los demonios capitaneados por el rey Indra aprovecharon su ausencia para emprender una poderosa ofensiva a someter a todos los demonios. Cuando decimos, o la traducción como demonios, fue una aplicación hecha, de hecho, no por los Vaishnavas, sino por parte de los occidentales, de los extranjeros en India. Pero en la cultura védica, cuando se habla de demonios, es diferente al concepto judeocristiano. En la teología judeocristiana, los demonios se refieren a espíritus malignos. De hecho, la Biblia habla de que eran ángeles que cayeron, empezando por Luzbel, ¿sí? Que cayeron por rebeldía hacia Dios y fueron puestos aquí en los mundos bajos o inframundos, infiernos. Y allí ellos se volvieron malignos, pero eran seres que luego se consideran como un tipo de espíritu. Eso lo vemos incluso en el Nuevo Testamento con el Señor Jesucristo, que había personas poseídas por espíritus demoníacos o demonios. Pero en realidad la palabra demonium, del latín demonium y viene del griego también, se refería más bien, no necesariamente a un espíritu maligno, sino se refería a ciertos seres. Bueno, hay dos acepciones, dos connotaciones. Una en lo que es en lo que es la religión y el folclore y las tradiciones romanas y europeas. Demonios eran un tipo de hombre más grande que el ser humano, gigantes, que tenían muchos poderes. Algunos eran caníbales, otros muy poderosos, gigantes poderosos, pero malvados.
Esos eran los demonios, así como dicen los Vedas, ese llama sánscrito Asura, que eran personas contra Dios y así. Claro que hay espíritus que son demoníacos, antidiosos, asuras también. Pero en sánscrito se les llama de otro nombre. Hay una demonología también en la cultura védica. Sería de luego de hablar, buscar los detalles de cada uno de los diferentes espíritus malignos y de los diferentes tipos de asuras y rakshasas, que eran gigantes caníbales, asuras, así, incluso la persona que está contra Dios, que es atea, es una persona asura, no un espíritu maligno, para que quede claro. Muy bien, seguimos. Entonces los semidioses, viendo que su padre no estaba presente, Hiranyakashipu, hicieron un gran ataque a los asuras. Oh, como una serpiente devorada por las diminutas hormigas, el terrible Hiranyakashipu, que siempre hizo sufrir a todo tipo de personas, ha sido derrotado ahora por las reacciones de sus propias actividades pecaminosas. Diciendo esto, los semidioses conducidos por el rey Indra se dispusieron a luchar contra los demonios. Cuando los grandes líderes de los demonios, que iban cayendo uno tras otro, vieron el arrojo sin precedentes que mostraban los devas, semidioses, en la lucha, salieron huyendo en todas direcciones. Para salvar sus vidas, huyeron a toda prisa, dejando atrás hogares, esposas, hijos, animales y bienes domésticos. Sin preocuparse de nada de ello, los demonios simplemente salieron huyendo. Los victoriosos semidioses saquearon el palacio de Hiranyakashipu y el rey de los demonios y destruyeron todo lo que había en él. Entonces Indra, el rey del cielo, hizo prisionera a mi madre, la reina. Cuando se la llevaban, la reina gritaba asustada como un pájaro cucuri en las garras de un buitre. El gran sabio Narada, libre entonces de otras ocupaciones, apareció en el lugar y la vio en aquella condición. Narada Muni dijo: Oh rey de los semidioses, esa mujer está libre de pecado. No debes llevártela arrastrándola de ese modo despiadado. Oh persona afortunada, esa casta mujer es la esposa de otro. Debes soltarla inmediatamente. El rey Indra dijo: Esta mujer es la esposa de Hiranyakashipu. Kashipu, Kashipu. Y en su vientre lleva la semilla de un gran demonio. Por eso es mejor que permanezca bajo nuestra custodia hasta que dé a luz, después la dejaremos libre. Narada Muni contestó: El niño que esa mujer lleva en el vientre es inocente y está libre de pecado. Fíjense, el niño que de esa mujer lleva en el vientre es inocente y está libre de pecado. De hecho, es un gran devoto, un poderoso sirviente de la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, no podrás matarle. Al escuchar a Narada Muni, el rey Indra, por respeto a las palabras del santo, dejó inmediatamente libre a mi madre. Debido a que yo era un devoto del Señor, todos los semidioses, en señal de respeto, caminaron alrededor de ella antes de regresar a su reino celestial. Prahlad Maharaj continuó: El gran santo Narada Muni trajo a mi madre a su ashram y le aseguró a ella de toda la protección, diciendo: Mi querida muchacha, mi querida niña, por favor permanece en mi ashram, mi querida hija. Es como decir my child, así como mi querida hija. Uno dice en español, mi hija, ¿no? O sea, tú uno que ya es mayor, a veces encuentra una muchacha, señoras así jóvenes, y le dice así, ¿no? Para, como con respeto, así de mi querida hija, así como, sí, mi hija, ¿qué te puedo servir? Así les dice uno, ¿no? Como así, mi querida hija, en ese sentido de manera paternal, por favor permanece en mi ashram hasta que lleve la llegada de tu esposo. Aceptando las instrucciones de Devarsinada, mi madre permaneció bajo su custodia, libre de todo tipo de temores, mientras mi padre, el rey de los daityas, seguía llevando a cabo sus rigurosas austeridades. Mi madre, que estaba embarazada, deseaba la seguridad de su embrión, a su bebito en el vientre, quien estaba, que también deseaba dar a luz después del regreso de su esposo.
de modo que se quedó en el ashram de Narada Muni, a quien ofreció servicio con gran devoción. Narada Muni nos impartió sus enseñanzas tanto a mí, que estaba dentro del vientre, como a mi madre, que se ocupaba en su servicio. Él es por naturaleza muy bondadoso con las almas caídas, y desde su posición trascendental nos dio instrucciones acerca de la religión y el conocimiento trascendental. Esas instrucciones estaban libres de toda contaminación material. Mi madre, debido al mucho tiempo transcurrido desde entonces y debido también a la poca inteligencia propia de las mujeres, ha olvidado todas esas instrucciones. Yo, sin embargo, recibí la bendición del gran sabio Narada, de manera que no he podido olvidarlas. Prahlad Maharaj continuó: mis queridos amigos, si tienen fe en mis palabras, también ustedes podrán comprender el conocimiento trascendental, como yo, aunque sean niños pequeños. Del mismo modo, también las mujeres pueden comprender el conocimiento trascendental y saber qué es el espíritu y qué es la materia. Como los frutos y las flores de un árbol, que con el paso del tiempo experimenta seis cambios: nacimiento, existencia, crecimiento, transformación, decaimiento y muerte. El cuerpo material que el alma espiritual obtiene según distintas circunstancias también pasa por esos mismos cambios. Esos cambios, sin embargo, no existen para el alma espiritual. El término Atma se refiere tanto al Señor Supremo como a las entidades vivientes. Ambos son espirituales y están libres del nacimiento y la muerte, libres del deterioro de la contaminación material. Son seres individuales, son los conocedores del cuerpo externo y son el fundamento, refugio de todo. No están sujetos a los cambios materiales, son autoiluminosos, son la causa de todas las causas y son omnipresentes. No tienen nada que ver con el cuerpo material y por lo tanto jamás están cubiertos. Con esas cualidades trascendentales, la persona verdaderamente erudita debe abandonar el concepto ilusorio de la vida, en el cual piensa: yo soy el cuerpo material y todo lo relacionado con este cuerpo es mío. El geólogo experto puede comprender qué minerales tiene el oro y mediante distintos procesos extraerlo de esos minerales. Del mismo modo, la persona avanzada espiritualmente puede entender la existencia de la partícula espiritual dentro del cuerpo. Así, mediante el cultivo del conocimiento espiritual, puede alcanzar la perfección en la vida espiritual. Sin embargo, del mismo modo que alguien sin experiencia no sabe determinar dónde hay oro, el necio que no ha cultivado conocimiento espiritual no puede entender la existencia del alma espiritual dentro del cuerpo. El Señor tiene ocho energías materiales separadas en ellas, así como las tres modalidades de la naturaleza material y las 16 transformaciones, los 11 sentidos y los 5 elementos materiales densos como la tierra y el agua. Se encuentra como observador el alma espiritual, que es una. Por esa razón, todos los grandes acharyas han llegado a la conclusión de que el alma individual está condicionada por los elementos materiales. Toda alma individual tiene dos tipos de cuerpo: uno físico, hecho de cinco elementos densos, y uno sutil, hecho de tres elementos sutiles. Sin embargo, dentro de esos cuerpos se encuentra el alma espiritual. Esa alma debe encontrarse mediante el análisis diciendo: esto no es, esto no es. De ese modo se debe separar el espíritu de la materia. Las personas reflexivas y experimentadas deben buscar el alma espiritual con la mente purificada mediante un estudio analítico basado, por un lado, en la relación del alma con todas las cosas materiales, a los procesos de creación, mantenimiento y destrucción; por otro, en su diferencia con respecto a esas cosas. La inteligencia se puede percibir en tres estados de actividad: vigilia, sueño y sueño profundo. A la persona que percibe esos tres estados se le debe considerar el amo original, el controlador, la suprema personalidad de Dios. Del mismo modo que podemos comprender
La presencia del aire por los aromas que trae consigo, mediante esas tres divisiones de la inteligencia y bajo la guía de la suprema personalidad de Dios, también podemos percibir el alma viviente. Sin embargo, esas divisiones no son el alma, están formadas por las tres modalidades y nacen de las actividades. A causa de la inteligencia contaminada, nos vemos expuestos a las modalidades de la naturaleza, condicionados de ese modo por la existencia material, como un estado de sueño en el que padecemos falsos sufrimientos. La existencia material, que se debe a la ignorancia, debe considerarse indeseable y temporal. Por lo tanto, queridos amigos, oh hijos de los demonios, su deber es emprender el proceso de conciencia de Krishna. Esa práctica puede quemar la semilla de las actividades disfrutivas creadas artificialmente por las modalidades de la naturaleza material, así como detener el flujo de la inteligencia que va de la vigilia al sueño y al sueño profundo. En otras palabras, cuando alguien emprende esa senda de conciencia de Krishna, su ignorancia se disipa de inmediato. De los distintos procesos que se recomiendan para deshacer el enredo de la vida material, se debe considerar absolutamente perfecto aquel que la Suprema Personalidad de Dios explica y acepta personalmente. Ese proceso consiste en la realización de los deberes que despierta nuestro amor por el Señor Supremo. Debemos aceptar un maestro espiritual genuino y ofrecer servicio con gran fe y devoción. Debemos ofrecer al maestro espiritual todas nuestras posesiones y, en compañía de devotos y personas santas, adorar al Señor, escuchar con fe acerca de sus glorias, glorificar sus cualidades y actividades trascendentales, meditar siempre en sus pies de loto y adorar a su deidad siguiendo estrictamente las instrucciones del Shastra y del Guru. Siempre debemos recordar que la Suprema Personalidad de Dios, en su representación localizada Paramatma, está dentro del corazón de todas las entidades vivientes. En consecuencia, debemos ofrecer respeto a todas las entidades vivientes conforme a sus respectivas posiciones o manifestaciones. Mediante esas actividades mencionadas en los versos previos, debemos anular la influencia de los enemigos, es decir, de la lujuria, la ira, la codicia, la ilusión, la locura y la envidia. Desde esa posición podemos ofrecer servicio al Señor. De ese modo es seguro que alcanzaremos el plano del servicio amoroso a la Suprema Personalidad de Dios. La persona situada en el plano del servicio devocional domina ciertamente sus sentidos. Es por lo tanto una persona liberada. Cuando esa persona liberada, el devoto puro, escucha acerca de las cualidades y actividades trascendentales de las encarnaciones del Señor en sus diversos pasatiempos, los vellos del cuerpo se le erizan, sus ojos derraman lágrimas y la voz, debido a la visión espiritual, se le ahoga. A veces baila sin poder contenerse, a veces canta en voz muy alta y a veces llora. De ese modo expresa su júbilo trascendental. A veces el devoto parece poseído por un fantasma y ríe, canta en voz muy alta las cualidades del Señor. A veces se sienta a meditar y ofrece su respeto a todas las entidades vivientes, considerándolas devotos del Señor. Con una respiración agitada y profunda se despreocupa de la etiqueta social y canta en voz alta como un loco: Hare Krishna, oh mi Señor, oh amo del universo. El devoto se libera entonces de toda contaminación material, debido a que piensa constantemente en los pasatiempos del Señor. Debido a que su mente y su cuerpo se han transformado, adquiriendo cualidades espirituales por su intenso servicio devocional, la ignorancia, la conciencia material y todo tipo de esos materiales han quedado completamente reducidos a cenizas. En esa etapa es cuando se puede alcanzar el refugio de los pies del loto del Señor. Vamos a ver, ya falta poquito. Un poquito, bueno. Es un poquito largo este capítulo, vamos a dejarlo hasta aquí, pero son instrucciones. Con esto creo que es bastante para reflexionar y muy bellas instrucciones de Prahlad Maharaj.
Entonces esperemos que estas instrucciones. A ver, quita aquí esto. Muy bien. Les sirvan a todos ustedes. Muchas gracias y que Krishna les haga. Lo dejamos para la próxima hora en el mismo canal. La siguiente, ¿no? Para el siguiente capítulo en el mismo canal. Bueno, que estén muy bien todos. Muchas gracias por escuchar esos pasatiempos. Y buenas noches. Hare Krishna.